Todos presentamos transparencias cuando dejamos pasar la luz fácilmente. ¿Y tú? ¿Eres transparente? Transparencias, el podcast de Tania Rendón. ¿Cómo están? Estamos de regreso. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta nueva temporada de Transparencias 2024. Ya sé que los hemos tenido súper abandonados, que cero episodios hemos grabado últimamente. Yo creo que han pasado como 6, 7, no sé, casi 8 meses sin episodios. Pero la buena noticia es que estamos de regreso y la verdad es que siempre con temas padrísimos, con invitados que les van a encantar. Así que de verdad, gracias por su lealtad, por seguir con nosotros. Y bueno, arrancamos esta nueva temporada y justo también lo que sí les quiero agradecer cañón es que a pesar de la falta de episodios, han sido súper leales y constantes con la compra de la Agenda de Transparencias 2024, que nada más se las quiero enseñar por aquí rapidísimo. Aquí está nuestra agenda disponible, tenemos las últimas, ya casi somos sold out. Pero bueno, ustedes saben que tenemos 4 años haciendo agendas y que las hacemos con todo el amor, con todo el corazón. Y bueno, esta agenda es muy personal y muy inspiracional, que es algo que nos encanta. Y bueno, a lo que vamos, estamos iniciando un nuevo año 2024, estamos justo pasaditos enero, ya casi por darle la bienvenida a febrero. Y a mí me gustaría hacer como un recap de lo que fue mi año pasado y lo que espero para este año, porque obviamente allá afuera nos venden las expectativas y las ilusiones de que comienzas el año y todo va a ser increíble, que cada año vas a ser mejor, que finalmente vas a hacer la dieta, que vas a cumplir todos y cada uno de tus propósitos, pero hay que ser súper sinceros con nosotros mismos. La mayoría de las veces esas cosas no pasan y es algo que a mí me pasó. Del 2022 hacia el 2023 yo venía de un año como súper bueno, o sea, un año donde me fue increíble en muchos aspectos, donde tenía mucho trabajo, donde todo salió tal cual como lo pensaba. Entonces entro a un 2023 y entro pues obviamente con mucha expectativa, con mucha ilusión, y ahí es donde viene el primer error, ¿no? Estas expectativas e ilusiones que nos hacemos los seres humanos de todo, de las relaciones, del trabajo, del jefe, del dinero, del matrimonio, de la pareja, de todo, y ahí es donde obviamente vienen las decepciones y la desilusión tal cual. Fíjense que en este 2023 pues yo tenía muchos proyectos, venía de un 2022 muy exitoso, por ejemplo en proyectos como Pumpkin Dash, en proyectos como bazares y demás. Entonces como que inició el año y yo siempre los inicios de año trato de tenerlos como muy tranquilos, no de tanto trabajo, porque pues son como mis años más tranquilos, ¿no? En general. Pero yo notaba que era agosto y que el año seguía súper tranquilo en muchos aspectos. Yo me notaba como frustrada, como decepcionada, como que de mal humor, como que no quería hacer muchas cosas. Y obviamente, pues, notaba que el trabajo no era el mismo que fue en el 2022, como que había bajado muchísimo. Entonces, no entendía por qué. Ya no quería hacer contenido en redes, incluso no quería hacer podcast también, es por eso que grabé muy pocos podcasts en el 2023, entonces como que me sentía perdida. Y siento que hay muy pocas personas que hablan de que muchas veces los seres humanos entramos en estas temporadas donde nos sentimos perdidos, donde como que no sabemos cuál es como esa noción o ese objetivo que tenemos en general, ¿saben? Como que decimos, a ver, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Realmente lo que estoy haciendo funciona? ¿No funciona? ¿Realmente tengo talento para hacer esto? ¿No? Muchas veces durante esta temporada del 2023 me pregunté que si lo que estaba haciendo realmente era lo correcto, ¿no? Porque probablemente a lo mejor ya no tenía la misma respuesta en algún evento, o bien si subió una foto, o bien, ¿saben? Porque yo a eso me dedico, ¿no? Probablemente tú si lo pones en otro contexto, pues a lo mejor digas, ay, pues no sé, soy nutrióloga y ya no me llegan tantos clientes, o bien tengo una peluquería y no sé, de 10 clientes que llegaban, tengo 2. O sea, como que yo notaba que todo bajaba, incluso como mi vibración, ¿saben? Entonces me sentía súper, súper frustrada. Obviamente también mi cuenta de banco como que no era lo mismo de siempre, o sea, yo estoy muy acostumbrada y sé que soy muy abundante y el universo lo es conmigo, pero de pronto en vez de estar subiendo veía que bajaba y bajaba y bajaba, digo, porque además me empecé a hacer como remodelaciones en mi casa, a comprar cosas y así, como si no hubiera mañana. Entonces caí en cuenta que no tenía como una estrategia, no tenía como algo fijo. Si quería emprender, lo hacía rápido y no armaba como una estrategia, ¿no? De paso a paso. O si quería hacer algo, lo hacía demasiado rápido y no pensaba en los pros y en las consecuencias. Y gracias, bueno, no gracias, lamentablemente me di cuenta de esto demasiado tarde, ya al final del 2023. Pero la verdad es que fue un año como de mucho aprendizaje porque una,
Sentí que la vida, Dios, el universo, quien sea que está ahí arriba, esa fuerza más poderosa que nosotros, me decía, a ver, Tania, es momento como de hacer un alto y trabajar un poquito en tu salud mental. Ok, vamos a trabajar en la salud mental. Es momento de trabajar en esta parte de tu corazoncito que te duele. O también, digo, no sé si les pase, pero bueno, ustedes saben, porque soy muy transparente, por eso se llama el podcast Transparencias. Yo decía, ay, ¿por qué no ha llegado una pareja? Tengo 4 años sin pareja y ¿por qué no ha llegado? ¿Qué estoy haciendo mal? No, probablemente algo esté haciendo mal, ¿saben? Entonces, como que me culpaba de todas esas cosas malas que me estaban pasando en el año, cuando no sabía que dentro de a lo mejor esos no que había o de las cosas que no salían como yo quería, había como un regalo escondido, ¿no? A lo mejor acercarme más a mi familia, conectar más con mi hijo, porque bueno, yo estoy 24/7 básicamente en el teléfono y como que cero conectaba con él, no conectaba también con mis amigos. La mayor parte del tiempo Ale, mi mejor amiga, me decía, es que estás en el teléfono y no estás, estás totalmente desconectada, no estás poniendo atención, como que nada más es, ajá, sí, no, ¿saben? Entonces me sentía como muy frustrada y estoy segura que allá afuera hay mucha gente que ha pasado por esta etapa de su vida, donde te sientes frustrada, donde te sientes que no avanzas, donde sientes que realmente tu misión de vida no es esa misión de vida, porque yo de pronto decía, probablemente me tengo que ir a otra ciudad y empezar de cero en algo, ¿no? Me ha pasado, créanme, estuve ahí. Pero aprendí todas estas cosas que yo creo que son válidas y yo siento que la vida en sí como que nos muestra lo que debe de pasar justo en ese momento de la vida. Entonces me mostró que me puedo divertir, que me puedo relajar, que puedo descansar, ¿saben? Porque había tenido años también como súper atareados, como con ritmos de trabajo muy, muy fuertes. Entonces como que no descansaba, vivía enferma de la garganta, vivía enferma de la gripa, de un montón de cosas y como que no le ponía atención principalmente a mi proyecto más importante que soy yo, ¿no? Y ese proyecto, para hacer lo que hace, pues debe de estar bien alimentada, con una buena salud mental, de manera física debes de estar como muy bien. Y entonces como que yo sentía que del 2022 a 23, como que era muy exitosa en otras cosas, pero siempre yo, de manera física, algo no estaba bien, como que me sentía mal, me dolía la cabeza, me dolía la garganta y así. Entonces, como que la vida me mostró que debía enfocarme primero en este proyecto tan importante que era yo, ¿no? Entonces, ¿qué empecé a hacer? Más ejercicio, comer mejor, obviamente darle prioridad a mi salud mental. Nosotros creemos que una vez que la psicóloga o psicólogo nos da de alta, ya no vamos a tener problemas en la vida y vamos a saber de qué manera los podemos llevar. Y no, realmente yo creo que siempre necesitas un guía, ya sea un terapeuta, psicólogo, pastor, amigo, lo que sea, que realmente te pueda guiar y te pueda decir, oye, lo estás haciendo bien, oye, sabes que a lo mejor esta actitud no estuvo tan padre, porque de verdad no saben lo que yo agradezco, que pueda tener gente alrededor que me digan, la actitud que tuviste en esta ocasión con este grupo de gente no fue la correcta, no saludaste, te viste muy grosera. Y está bien padre que te lo digan. Puede que a lo mejor te enoje en ese momento como a mí es como que, no es cierto, pero cuando hago como esta cara de, no es cierto, así como que frunzo el ceño, ya sé perfectamente que lo hice y que me está molestando que me lo digan, pero después lo agradezco. Entonces, básicamente este 2024... aprendí que debo de comenzarlo sin expectativa, ¿saben? Incluso cuando comimos las uvas ahora en Año Nuevo, siempre me quiero atragantar comiéndome todas las uvas, así de que una tras otra, porque quiero hacer demasiadas cosas. Y este año como que solamente dejé como los planes a Dios, al universo, y dije, a ver, lo que tenga que ser, que sea mi tiempo, que sea mi forma y que sea cuando realmente tiene que llegar, ¿no? Porque como que con redes, con todo lo que hay allá afuera, con la amiga que está emprendiendo y todo, nos metemos estas ideas a la cabeza que debemos de hacer, que una persona exitosa es la que hace, la que emprende, la que se va de viaje todo el tiempo. Y no, porque hasta eso, incluso yo vivía de viaje, ¿no? Y muchas veces, y esto me di cuenta en este año, yo muchas veces me iba de viaje como para librarme o escaparme de cosas a las que les tenía que dar solución en ese momento. Una plática incómoda con mi mamá, una plática incómoda con mi hermano, con el papá de mi hijo, con alguna relación que tuviera en ese momento. Entonces como que me iba, ¿no? Porque mi psicóloga me lo dice todo el tiempo. Tú eres como esa persona que todo el tiempo está buscando el éxtasis y que si no tienes como el éxtasis o esa emoción en tu vida, te deprimes. Yo dije, claro, o sea, qué
qué mal que no puedo disfrutar como de estas cosas banales de la vida, ¿no? Estar en mi casa, ¿no? O sea, como que años pasados me la pasaba viajando y como que llegaba a mi casa 2-3 días y no disfrutaba de este proyecto tan bonito que me ha costado tanto y había hecho con tanto esfuerzo, que es mi casa, de poder hacer de comer ahí, de poder tomarme una taza de café, ¿no? En mi soledad también. No sé cuántas veces lo he dicho dentro de este podcast, pero yo soy una persona que disfruto mucho mi soledad. Me encanta estar en silencio y meditando conmigo porque he entendido que ahí, dentro de esa soledad y dentro de ese interior y ese silencio mío, encuentro todas y cada una de las respuestas, ¿no? Respuestas que de pronto le pregunto, no sé, a mi mejor amiga de que, ¿qué opinas si traigo este invitado al podcast? Cuando yo sé cuál es el invitado correcto para el podcast. ¿O qué opinas de esto? Como que siempre le estaba preguntando la opinión a la gente allá afuera, cuando al final del día yo sé que la opinión, la mejor opinión o la mejor decisión va a ser mi interior, ¿no? Lo que yo pienso. Entonces, este año está enfocado como con esta idea de irme con calma, de no esperar tanto, ni de las demás personas, ni de las situaciones, ni demás, que cada aprendizaje, que cada proyecto sea lo que tengo que aprender en ese proyecto, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, yo de proyectos pasados esperaba cierta cantidad de dinero o cierta cantidad de cosas y resulta que no era como lo esperaba y entonces me frustraba. Y entonces decía, dentro de esa frustración debe de haber un aprendizaje, debe de haber algo que deba entender en este momento. Y me queda clarísimo que son pues enseñanzas, que son inversiones, que son cosas que debes de vivir, ¿no? Lo veo mucho en TikTok todo el tiempo y me lo sacan últimamente porque yo creo que es parte de lo que he venido hablando en los últimos días, pero debemos de aprender a hacer esas pausas con nosotros mismos y escucharnos, ¿no? No irnos como detrás de todo lo que hace la masa, la gente de ir súper rápido, estar en todas las redes sociales, publicar 70 veces al día. No, hay días que yo digo, hoy no quiero publicar, hoy quiero publicar una foto y está bien, no te vas a perder de nada, ¿no? Porque siento que el ser humano siente como que si no está, no publica, no hace, no vende, se pierde de algo. Y la verdad es que no es así, o sea, yo siento que siempre hay oportunidad para todos, en todas las facetas, en todos los sentidos, te dediques a redes o no, pero hay que darnos tiempo, primero, para estar bien con nosotros mismos, porque muy pocas veces lo hacemos. Como que me decía también mi psicóloga, como que tú quieres complacer a todo el mundo, ¿no? Quieres complacer a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, quieres decirle a todos los socialitos que sí, pero realmente, ¿cuándo te complaces tú? ¿Cuándo te escuchas tú? ¿Cuándo realmente haces algo por ti, no? Y a veces es como muy incongruente porque yo generalmente a través de redes sociales se los digo de que no, haz algo por ti, disfruta tu tiempo, pero yo soy esa loquita, ese hámster que todo el tiempo quiere estar como haciendo algo y algo y algo. Y creo que es válido parar, creo que es válido no ir con la corriente, sino ir contra la corriente, de pronto hacer exactamente tus cosas, ¿no? Darle prioridad a tu salud y sobre todo entender que los ritmos y tiempos de todos son súper diferentes, ¿no? Todos iniciamos este 2024 de manera diferente y también, por ejemplo, desde pandemia del 2020 hacia acá, siento que los años de todos en general han cambiado en ritmo de trabajo, en ritmo de vida, en todos los aspectos. Entonces, creo que también debemos de ser un poco más amables con nosotros mismos en ese sentido, ¿no? De a ver, no es lo mismo que antes, incluso yo no soy la misma persona que antes, ¿no? No soy la persona que fui hace un mes, hace 2 meses, porque todo el tiempo estoy cambiando, todo el tiempo estoy aprendiendo, creciendo, y no quiere decir que no me vaya a equivocar, al contrario, creo que me equivoco en miles de cosas y estoy aprendiendo y reaprendiendo y desaprendiendo, que creo que es lo más bonito de la vida. Entonces, quiero invitarte a eso, a que hagas reflexión acerca de este año que vamos a comenzar, que quites las expectativas de todo aquello que nos lastima, ¿no? Porque cuando tenemos la expectativa de que mi esposo, mi trabajo va a cambiar, nos lastimamos nosotros mismos. Entonces, hagamos primero ese trabajo interno nosotros, trabajemos en nosotros, en lo que queremos cambiar, en lo que no nos gusta, porque claro, me lo decía mi papá, a ver, no somos monedita de oro, hay gente a la que le vas a caer y hay gente a la que no. Trabaja en ti, en ser mejor persona, identifica qué es lo que a lo mejor no te suma tanto en tu vida y trata de cambiarlo, ve a terapia, ve a alguna reunión, toma un nuevo curso, ¿sabes? Prueba un nuevo ejercicio. Yo últimamente estoy haciendo box y no saben, o sea, como que ahí hago y me desahogo de tanto y entiendo que soy una persona capaz y fuerte, ¿no? Cuando también en su momento inicié a hacer pesas, nunca en mi vida había hecho pesas y de pronto hoy me siento una persona súper capaz, fuerte y pues con la probabilidad de hacer muchas cosas, no solamente eso. Entonces, date la oportunidad de retarte.
de renacer, literal, de morir para renacer en una persona nueva, ¿no? Buda todo el tiempo lo dice. Cada vez que respiramos y dejamos de respirar, estamos naciendo y muriendo. Entonces, trata que cada vez que nazcas, seas como esa persona nueva, esa persona que quiere mejorar en algo. Para eso es este 2024, ¿no? Aparte estamos en un año increíble, digo, no sé si ustedes sepan de números o no, pero estamos en un año 8 lleno de mucho amor, lleno de mucha abundancia. Literal, tenemos todo un universo disponible para nosotros en todos los sentidos, en viajes, en amor, en dinero, en trabajo, en abundancia. Entonces, realmente creámonos capaces de poder recibir todas las cosas buenas que están allá afuera, porque son para nosotros. Quitémonos esos pensamientos limitados que tenemos, esas creencias de que no es posible, es mucho, no puedo, estoy cansado, eso no es para mí. Yo siempre pongo el ejemplo cuando estoy en el gimnasio y que el coach me pone más peso y le digo, es mucho peso, y me dice, puedes, y yo, no puedo, y luego de repente, no, sí puedo, me cuesta, pero puedo, ¿no? Y lo saco. Entonces, retémonos a nosotros mismos a convertirnos en personas nuevas y diferentes todos los días, porque creo que dentro de ese renacer hay regalos hermosos y cosas preciosas que podemos encontrar dentro de nosotros. Entonces, pues te invito a reflexionar, a que hagas tu vision board en este 2024. No es tarde. Yo tenía muchos años de no hacer un vision board y este año lo estoy haciendo. Y aunque no crean, han pasado 20-tantos días o un poquito más del 2024 y ya hay muchas cosas dentro de ese vision board que se han cumplido porque estoy enfocada. Y siento que cuando te enfocas y cuando le das disciplina a las cosas que quieres, digo, porque para eso estamos en la vida. Generalmente queremos cosas, queremos amor, queremos felicidad, ¿no? Pero si te enfocas en eso, créanme que pasa y que está disponible para ti. Trabaja en tu salud mental, trabaja en tu salud física, en tu alimentación. Sí, échate la hamburguesa, échate el café, el refresco, lo que quieras, pero date un balance y date prioridad, porque si estás bien de aquí y de tu estómago, ya saben que estamos conectados, todo está bien. Así que, bueno, pues dejo esta pequeña reflexión de inicio de año para todos ustedes, para darles la bienvenida a este nuevo episodio y a esta nueva temporada de Transparencias. Tenemos invitados increíbles de verdad y espero que pues todas las historias que vayas a escuchar aquí te acompañen, te inspiren y te guíen a ser esa mejor versión de ti. Entonces, bueno, pues acuérdense que estamos en todas las plataformas, ayúdanos a compartir y pues nos vemos el siguiente jueves con más invitados y con más información. Bye bye. Hola, quiero hacer esta pausa para recordarte que quedan las últimas agendas de Transparencias 2024. Este journal te acompañará día con día a enfocarte y a cumplir todos tus sueños. Búscala en www.transparenciaspodcast.com y recíbela en la puerta de tu casa. Tenemos envíos a todo México. Está hecha con muchísimo cariño y mucho amor y estoy segura que va a ser súper funcional para ti. Así que búscala en nuestras redes sociales. ¡Hey! ¿Cómo estás? Soy Tania Rendón y quiero que te suscribas a nuestro canal de Transparencias, el podcast, donde vas a encontrar episodios y podcasts padrísimos con muchos invitados en diferentes temas, por supuesto, relaciones, amor, pareja, maternidad, emprendedurismo, manifestación y mucho más. Así que búscanos en todas nuestras redes sociales. No olvides suscribirte y activar la campanita.